El cielo nocturno de Nueva York se tornó en azul brillante el día jueves a las 9 de la noche en solo unos segundos, lo que ocasionó pánico en miles de citadinos que comenzaron a sacar varias conclusiones que tenían que ver con una invasión extraterrestre o el apocalipsis. Existieron también cortes en el suministro eléctrico que afectaron el aeropuerto de La Guardia en Queens y, como era de esperarse, miles de personas compartieron el extraño suceso vía redes sociales. El Departamento de Policía de Nueva York informó mediante un comunicado que todo había ocurrido por una explosión en un transformador en una instalación de Con Ed, al este de Astoria y al norte de Queens. También señalaron que no hubo víctimas, ni heridos. A pesar de las afirmaciones policíacas, miles de testimonios de personas aseguraban que la causa del acontecimiento no había sido un accidente eléctrico, sino una extraña fuerza que provino del cielo. Inclusive la gente subió imágenes a redes de supuestos ovnis sobrevolando la zona. De todas las publicaciones, un particular video llamó la atención de la comunidad internauta, pues podemos apreciar unas luces intermitentes que se forman sobre el barrio de Astoria, moviéndose hasta formar una especie de círculo y luego desaparecen por una luz de color azul intenso. Los especialistas en estudios extraterrestres comentaron que los ovnis pueden provocar rayos, tormentas eléctricas, tornados e incluso terremotos. Existe otra teoría que señala como culpable de este acontecimiento al proyecto Blue Beam, una falsa invasión alienígena provocada por la élite y los gobiernos para establecer un nuevo orden mundial. Algunos ingenieros eléctricos verificaron la versión oficial mediante sus conocimientos, pues afirmaron que algunos metales de las subestaciones eléctricas al quemarse pueden emitir una luz azul, como el aluminio. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se burló de las teorías conspirativas extraterrestres en una conferencia de prensa donde sacó una máscara de alien. «Encontramos una evidencia un poco peculiar, esto estaba en el sitio». Lo que ha planteado algunas preguntas, pero me han dicho que es un equipo de seguridad para los trabajadores, creo. A continuación te dejamos el video para que nos hagas saber tu opinión, con información mundo esotérico y paranormal, Twitter y YouTube. Fotografía especial. Fotografía del texto, Publi News. Video, YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.